Salvatierra, qué gusto saludar. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien, por Yo suerte. siempre te digo lo mismo. Hoy que es tan fácil y tan común utilizar Zoom, quien te habla lo pudo conocer con vos en una comunicación desde la India. ¿De qué año estamos hablando? Y 2015 estamos hablando, así 2015. que ya en esa época estabas aprendiendo a usar estos medios de comunicación. Y para nosotros era el Skype, y vos dijiste desde allá, desde la India, no, no, usemos Zoom, mira, te explico, es una plataforma, maneja mejor el caudal de Internet, algo así me habías dicho, recuerdo, hace 5 años. Sí, exacto. Muy buenos recuerdos. Sí, totalmente, aparte, nada, salía con una calidad impresionante. Bueno, estamos con Rodolfo, vos sabés, Rodolfo desde la casa, quien les habla aquí desde el estudio. A ver. Hablemos un poco primero, si te parece, Mauricio, de la realidad de las empresas bueno, relacionadas con la tecnología, con la producción de software, que están trabajando desde Tandil, pero hoy, obviamente, desde Tandil para el mundo y al revés. Contanos un poco cómo está el panorama en esta, a ver, pandemia mundial. Bueno, la verdad que la industria de IT no fue ajena digamos, la industria de tecnología no fue ajena a lo que pasó con la pandemia, ¿no? O sea, todos nuestros clientes en algún punto fueron afectados por la pandemia, lo cual automáticamente también nos afectó a todas las empresas del sector. Cuando empezó la pandemia en marzo, que fueron los picos más grandes, hubo una baja muy, muy grande de trabajo, o sea, la mayoría de los clientes empezó digamos, a frenar los desarrollos que tenían en marcha y eso, bueno, generó un impacto muy, muy grande para la industria, para las empresas de la industria, y lo cual, de nuevo, cualquier empresa no escapa a esa situación, que se tenían que mantener, tenían que readaptarse encima a unas cuestiones de estructura, así que, nada, fueron afectadas. La realidad es que lo que esta pandemia también generó es que muchos de nuestros clientes dejó de ser una opción el transformarse digitalmente y definitivamente fueron hacia la transformación digital, lo cual ahora hace ya un par de meses, digamos 2 meses más o menos, otra vez el pico de trabajo subió muchísimo. Como siempre, el tema nosotros de alguna manera en las empresas, la industria, sobre todo las locales, jamás nunca competíamos por clientes, siempre competíamos de alguna manera por el talento, pero ahora con este pico de no solo venía con la demanda que teníamos, sino aumentó mucho más por el tema de la transformación digital, la verdad que se está generando mucho, mucho trabajo. La demanda a la que abastece justamente Tandil, ¿dónde está ubicada? En todo el mundo, en todo el mundo. Hay empresas que trabajan de manera local, pero la mayoría de las empresas están exportando, ¿sí? Trabajan con clientes en Estados Unidos, la mayoría. Después hay mucho trabajo que se hace con Chile, con Brasil, bueno, Europa hay bastante también. Así que el conocimiento, digamos, que se está generando desde Tandil acá, el talento de Tandil se exporta la mayoría. Mauricio, ¿cuál es la situación económica, política y fundamentalmente, a ver, ¿cómo están en este contexto del país, un país con, bueno, situación particular del dólar? Digamos, ¿han sido favorecidas las empresas? ¿Se le han puesto trabas en la rueda? Contanos un poco desde este punto de vista. Y la verdad que últimamente la industria se ha sentido bastante olvidada, vamos a decirlo así. La industria del conocimiento, la industria de IT, digamos, ya todo el mundo lo conoce, es la industria que en los últimos años ha venido generando mucho, mucho trabajo, mucho empleo genuino, o sea, en el cual todas las personas de alguna manera tienen el trabajo en blanco. Y la verdad que este último tiempo hemos estado batallando, hemos estado trabajando mucho y teniendo muchas discusiones alrededor de varias cuestiones que nos afectan directamente. Una de ellas en su momento fue la ley de teletrabajo, que acá hay una aclaración muy importante. Nosotros estamos acostumbrados al teletrabajo, ¿sí? Nosotros ya lo hacíamos todo el tiempo. Muchas empresas
tenían eso, ofrecían eso a sus empleados. Pero lo que nosotros estamos, o sea, hay un montón de cuestiones de la ley esa que afectan directamente a la creación de empleo, ¿sí? A las empresas van a empezar definitivamente a no generar empleo por las consecuencias que puede llegar a tener la ley. Nosotros lo que decimos es que la teleurgencia de hoy no es el teletrabajo del mañana, es algo que estamos diciendo, que hay que legislar toda esa parte, pero en la forma en la que la ley está armada, no, la verdad que no, es imposible realizarlo, ¿sí? Hay un montón de cuestiones, incluso técnicas, que van a resultar imposible para un montón de empresas ponerlas en marcha, porque no es simplemente que el empleado esté trabajando desde la casa, sino que hay un montón de cuestiones técnicas que las empresas tienen que preparar en su infraestructura para poder abarcar la ley. ¿Por qué no? Estamos esperando, sí, que ahora... Están esperando, sí. Digamos, cómo sigue esto, porque yo te iba a preguntar concretamente en qué cosas les sirve y en qué cosas los complica. No, ahí estamos esperando la implementación para ver cómo hay algunas cuestiones que se pueden ajustar, ¿no? Pero hay cuestiones en las cuales exigen que la empresa tenga la infraestructura necesaria para poder desconectar al empleado fuera del horario laboral. Y la realidad hoy es que la mayoría de los chicos... Sí, hay una parte que el por qué van a trabajar desde las casas, porque ellos pueden manejar sus tiempos y pueden manejar sus horarios para trabajar con los clientes. Además que tenemos clientes en Europa, en Estados Unidos, en todo tipo de rango horario. Y esa parte de la ley va a ser muy, muy difícil de implementar. Y después hay una cuestión que tiene que ver con si las personas inician haciendo teletrabajo, pero la persona en algún momento quiere dejar de hacer teletrabajo, la empresa está obligada a darle un espacio físico. Entonces hay empresas que hoy, por optimizar costos, han dejado de tener oficinas y han ido todo al teletrabajo, y esas cuestiones, si llegan a pasar, van a tener mucha litigiosidad, bueno, mucho litigio alrededor de eso. Y eso, quiera o no, impacta en el momento de generar el empleo también. Así que estamos esperando a ver cómo se implementa y ver si se pueden ajustar algunas cuestiones. Después, lo otro que realmente estamos muy, muy, muy preocupados, pero muy preocupados, es la ley de economía del conocimiento. Venimos hace tiempo que se viene luchando porque se implemente esa ley. Esa ley afecta a casi el 98% de las pymes de software del país. Y sin esa ley va a ser imposible seguir generando la cantidad de trabajo que nosotros tenemos, que seguimos generando, ¿no? Entonces, esa hoy ley, no sí. Sí, esa ley, si no me equivoco, en su momento había sido aprobada en diputados, falta todavía el tratamiento en senadores, ¿no? Sí, fue en realidad fue aprobada por unanimidad, pero creo que no sé, después se frenó porque había que hacerle algunas modificaciones que afectaban a las pymes, estuvieron todos de acuerdo y ahora no entendemos por qué no se trata. Entonces eso nos afecta directamente, o sea, como dije, el 98% de las pymes del país las afecta, porque es una herramienta que tenemos hoy para seguir generando la cantidad de empleo que tenemos que generar, ¿no? Y hoy uno va a preguntar el por qué y se tratan otras cuestiones, y apareció esto de la ley de teletrabajo, siguen incorporándose un montón de cargas impositivas también para las empresas y la LEC sigue sin ser tratada, que es una de las herramientas que más necesitamos en la industria para seguir creciendo como venimos, ¿no? Correcto. Entonces, en eso últimamente estamos muy, muy preocupados por eso alrededor. Estamos hablando con Mauricio Salvatierra, presidente de la CEPIT. El dólar, digamos, ¿les cambia en algo esta situación del dólar? ¿Qué dólar utilizan ustedes, digo, a la hora de cotizar un trabajo? Porque acá hay dos cuestiones, ¿no? El dólar que va y el dólar que viene. Claro. Sí, nosotros, digamos, nuestro dólar es el oficial, por así decirlo. Al tener las empresas el tipo de trabajo que hacemos con el tema de exportar conocimiento y la relación y el tipo de relación que tenemos con los clientes, digamos, todo tiene que estar dentro de un marco regulatorio que se cumplan con las leyes y con todo ese tipo de cuestiones. Así que nuestro valor oficial de dólar es oficial. Así que eso también, o sea, toda esta variación y esta diferencia que hay entre el oficial y digamos el blue nos afecta un montón también al momento de poder mantener infraestructura, ¿no? Uh-huh.
Exactamente, en eso te decía, porque a la hora de, a ver, buscar infraestructura, conseguir, no sé, computadoras, equipamiento, ¿ahí qué pasa, digamos? Porque ustedes trabajan con el oficial, pero ¿qué ocurre a la hora de abastecerse de tecnología? No, los costos, imagínate que, digamos, el equipamiento que nosotros hoy necesitamos acá en Argentina, cuando si uno lo va a comprar acá en Argentina, por decirte, una computadora que en Estados Unidos está $500, por ahí acá está $1.000, $1.200, entonces transformarlo al valor del peso, entonces termina siendo muy, muy, muy difícil generar o mantener esa infraestructura. Encima ahora con esto de teletrabajo, que de nuevo nosotros no estábamos bastante acostumbrados, igual tuvimos que generar infraestructura adicional alrededor de eso, tuvimos que enviar cuestiones de logística para equipar a los chicos en las casas, para que estuvieran cómodos. Hay un montón de cosas alrededor de eso que y algunas empresas siguen manteniendo las oficinas y otras, bueno, por cuestión de optimizar costos la cerraron, ¿no? Así que, nada, también eso nos afecta directamente. El sector, el rubro, era uno de los que venía teniendo un crecimiento explosivo, incluso aquí en la ciudad de Tandil. En el último año, en lo que va de este año 2020, ¿cómo podemos llegar a decir que ha sido la tendencia de las empresas? No, ha ido en baja. La verdad que todo este tema de la situación, que como les decía, es preocupante. El otro día estábamos mirando algunos números en CESI, que es la cámara que nuclea, y por ejemplo para el 2020 van a haber menos de 11.000 puestos de trabajo menos generados por la industria, ¿sí? por todo este tema, por toda esta cuestión de que se nos hace muy difícil a veces seguir creciendo bajo este contexto, ¿no? Después también estábamos mirando que hay alrededor de unas 350 empresas que ya se decidieron establecerse en Uruguay. Entonces la industria se ve afectada directamente por este contexto, al principio por la pandemia, pero como decía, después ahora hace más de dos meses que se volvió a acelerar, digamos, todo lo que es el trabajo en relación a la transformación digital de las industrias, y aún así el contexto del país por ahí complica mucho el seguir creciendo, ¿no? ¿Qué beneficio, perdón Rodolfo, una pregunta obvia, pero qué beneficio tiene hoy una empresa que se radica en Uruguay y no en Argentina? Las cargas impositivas tienen cero carga impositivas, no tienen costos para la puesta en marcha ni impuestos que le impacten directamente a la generación de facturación. Entonces, ¿y acá, de cuánto es esa carga impositiva? Más o menos, digamos, porque dependerá. Pero hoy estamos hablando de ganancia, estamos hablando alrededor de más o menos del 45%, una cosa así. Entonces, depende cómo, si también lo que decía recién, depende si la empresa tiene la LEC o no tiene la LEC, que ahora en realidad no la tiene ninguno, también tenemos una carga muy, muy grande en cuestiones de las cargas sociales de los empleados. Entonces, todo eso termina afectando directamente a la rentabilidad de la empresa, ¿no? Y en Uruguay, perdón Rodolfo, para redondear esta idea, en Uruguay la carga es cero, digo, me imagino habrá que pagarle las cargas sociales. Existen esas cargas sociales, pero digamos, de alguna manera el impuesto a las ganancias, digamos, hoy las empresas no lo tienen. Uh-huh. Correcto. Estamos conversando con Mauricio Salvatierra, el titular de la CEPID, y bueno, una de las menciones que hacía recién, bueno, era con relación a datos de la Cámara de Empresas de Software, cuando mencionaba justamente la pérdida de puestos de trabajo. Justamente esta Cámara habla de una facturación anual de 20.000 millones de dólares y que más de la mitad de esto es exportación. Sí, eso es así. De nuevo, como te decía, hoy la mayoría de las empresas de Argentina lo que hacen es exportar su conocimiento, exportar sus servicios. Muy, muy pocas trabajan con el mercado local, y las que trabajan con el mercado local de alguna manera están tratando de ver cómo pueden exportar para mejorar la rentabilidad de la empresa. Nosotros en la Cámara estamos tratando de hacer varias iniciativas que estén relacionadas con preparar a las empresas locales para que empiecen a exportar y empiecen a hacer un camino exportador, ¿no?
Correcto. Hablemos un poco de educación, Mauricio, porque la verdad que la mano que ustedes han dado, a ver, por dos cuestiones. Por un lado, la educación pensando en formar nuevos talentos, pero por otro lado, la mano que ustedes han dado en Tandil a la educación virtual para docentes, para alumnos, para directivos, la mano que ustedes han dado es impresionante. ¿Por dónde querés arrancar? No, a ver, como siempre la Cámara, como te contaba hoy al principio, nosotros de alguna manera hace años venimos viendo que lo que tenemos que seguir apostando y lo que tenemos que seguir generando es el talento, ¿verdad? Entonces, este año, bueno, volvimos a lanzar un curso de preparación de desarrollo de software en el Instituto AMET, en donde hay, la verdad, que tuvo un éxito muy, muy grande, y ahí quiero aprovechar y quiero hacer una mención en la cual en este curso, justo acordado con el Instituto AMET, y no sé si ustedes conocen la ONG Mirmidones. Sí, claro. Que es, bueno, hay 10 chicos de Mirmidones que están haciendo el curso de programación desde Barker, y la verdad que estamos muy contentos con eso, los chicos están muy contentos. Y ese es el curso, y es otra oferta formativa, sigue la Tecnicatura Nocturna, el segundo año, que bueno, estuvo complicado el inicio de ese segundo año. Este año también hay otro alrededor de 40, 50 personas en primer año. En la universidad se siguió formando gente a través de la TUDA de Ingeniería, lo cual la oferta formativa, digamos, que hemos venido trabajando está. Lo que sí, este año nosotros nos enfocamos muchísimo en poder ayudar a las instituciones educativas en la continuidad pedagógica, ¿no? Y ahí es hoy... al día de hoy tenemos 50 colegios de todo el país que han puesto en marcha la plataforma de Google for Education, en donde le hemos dado soporte para poner en marcha la plataforma, que todos los usuarios la empiecen a usar, capacitando a más de 4.000 docentes de todo el país. La verdad que eso ha sido un trabajo muy, muy, muy bueno y muy, 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 muy fuerte con esas instituciones educativas. La verdad que también hay que reconocer las instituciones educativas, y acá en Tandil han hecho un trabajo increíble, le han recibido una presión muy, muy grande para poder tener la continuidad pedagógica, y la verdad que yo hablo con los docentes, escucho a los directores, y ellos están decididos a darle lo que puedan a sus alumnos. Así que con esto estuvo un trabajo muy, muy bueno alrededor. Mauricio, lo que estamos tratando de hacer... Sí, perdón, dale, Claudio. No, dale, redondea vos. ¿Están tratando de hacer...? No, lo que sí, ahora viene una etapa muy, muy fuerte. Hay como, ya te digo, acá en el caso de Tandil hay como 25 escuelas que pusieron en marcha la plataforma. Estamos tratando de ver cómo encontrar la manera de darles un soporte continuo a eso. Y por ahí estamos definiendo ahora de la Cámara ver si hay algunas instituciones que quieren ser padrinos de esas escuelas, sobre todo algunas escuelas públicas, para que puedan de alguna manera ayudar a mantener el soporte continuo sobre la plataforma y que los profes se dediquen directamente a usar la tecnología, ¿no? Entonces, estamos por lanzar un programa de apadrinazgo a escuelas para aquellas instituciones que quieran ser parte de este proceso. Bienvenida, ¿no? Estamos hablando con Mauricio Salvatierra. Por lo que tengo entendido, sean colegios privados, sean escuelas públicas, todos los que han ido a pedirle ayuda a la CEPIT, digo, con el famoso Classroom, que en realidad es más que eso, ¿no? A través de Google Education, creo que la CEPIT, sin hacer distinción, les ha dedicado horas, horas y horas a cualquier escuela privada, pública, que lo necesitara y que lo pidiera, ¿no? Digo, porque a Mauricio Salvatierra, por estar en familia de docentes, lo he visto muchísimas veces, él mismo explicando, él mismo haciendo los famosos webinar, un Zoom para explicarle a las docentes desde lo más básico. La verdad que el trabajo que han hecho es, o que están haciendo, es impresionante. Sí, porque, a ver, lo que desde la Cámara, lo que dijimos, Claudio, es... Este es un contexto en el cual no está para... O sea, las instituciones educativas son la base fundamental de todo del país, ¿no? O sea, la educación es eso. Entonces, ponernos a ser selectivos en a quién ayudamos y a quién no, en este contexto no tenía ningún tipo de sentido. Entonces, la Cámara dijo, nosotros vamos a hacer todo lo que podamos y vamos a ayudar a cualquier institución educativa. Así que... Y ahora, en la última semana, creo que... ustedes ya sabían, nos ayudamos al municipio para poner en marcha la plataforma dentro del municipio y que todas las escuelas municipales empiecen a usar la plataforma de Google for Education también.
Así que nada, con ese tema de la educación nosotros estamos muy, muy comprometidos y la verdad que vamos a seguir así. La verdad que es, insisto con esto, destacarlo, porque lo han hecho de manera gratuita, la CEPID lo ha hecho de manera gratuita, no le han cobrado un solo peso, han asesorado, los han molestado a la hora que sea y han estado ahí para contestar, no solamente a los directivos, sino a los docentes, y lo siguen haciendo. Quiero destacar esto, Mauricio, porque bueno, en vos y en un grupo grande de trabajadores de la informática, esto es una realidad, y creo que Tandil, gracias a tener la CEPID, creo que ha tenido un valor diferencial por ahí con otras ciudades en cuanto a educación, insisto, para todas las escuelas y colegios que han salido de motus propio, porque dicen, no, pero si a mí no, bueno, pero en realidad muchos han ido a buscar esa ayuda, y todos los que han ido todos, no han ido todos, pero todos los que han ido a buscar esa ayuda la han encontrado en la CEPID. Sí, definitivamente. Y hay algo ahí que dijiste, Claudio, que tiene que ver un poco también, esta pandemia nos cambió un montón a todos, ¿no? O sea, y cada vez más nos vamos a tener que ir adaptando y nos vamos a tener que hacer la idea de que la vida cotidiana nuestra va a pasar mucho por este tipo de cuestiones, ¿no? Por una virtualidad que va a estar siempre en el día a día nuestro. Antes no estaba, pero la virtualidad va a seguir estando en nuestro día. Entonces, acá la Cámara de CEPID, además de los colegios y de otras ayudas que hemos estado dando, nos hemos también, junto con la mesa la multisectorial y todo eso, hemos generado un montón de capacitaciones alrededor de que la comunidad en general, la sociedad, todo lo que necesite para poder adaptarse a esta nueva etapa, vamos a estar siempre disponibles. Bien, es importante esto que decís, es una realidad que vino para quedarse, ¿no? La virtualización. Volverá en algún momento, volverán las clases presenciales seguramente, pero hay una parte de la virtualidad que va a permanecer. Y esto ustedes lo saben porque vienen usando la virtualidad desde hace mucho más tiempo que nosotros. Entonces, esto saben ustedes que, bueno, en la medida que la cosa se venía dando, ustedes fueron incorporando la virtualidad mucho antes de la pandemia, y saben que estas cosas, mucho de esto llegó para quedarse. Sí, y mejora, ¿eh? Y mejora, digamos, los procesos. Los docentes, si logran las instituciones adoptar la tecnología y se vuelve a la presencialidad, después la tecnología puede potenciar el digamos, el vínculo entre el profe y el alumno. Obviamente yo no soy docente, ¿no? Pero hay un montón de cuestiones que estando presentes y usando la tecnología se van a poder potenciar muchísimo más. Así que, bueno, de nuevo, vamos a estar acá para seguir acompañando todo este proceso. Qué bueno. Bueno, Mauricio, gracias por este contacto con la radio del Canal del Eco. Te agradecemos. Ah, no, pará. No. No. Lo que vemos acá en Tandil. No te podemos despedir, Rodolfo. Preguntáselo vos. Claro. ¿Cómo va la construcción del edificio aquí en pleno centro? Mirá, la verdad que va muy bien. Seguimos avanzando, como hace poco seguramente habrán visto, se instaló lo que se llama la grúa torre. La grúa torre es la que se va a hacer encargo de ir armando el mecano del edificio cuando vengan todo lo que son los hierros y la estructura del edificio, ¿no? La verdad que quiero aclarar una cosa. El día ese, que sábado y domingo, que se hizo la instalación de la grúa torre, que fue una cuestión de ingeniería, un trabajo de ingeniería, una planificación increíble, y con muy poco personal, porque de nuevo solamente estaban ahí, si bien nosotros estábamos por ahí mirando, pero los que estaban trabajando eran las personas solamente que estaban instalando la grúa. Hay que agradecer a los vecinos, ¿sí? A los vecinos, la verdad que fueron 2 días en las cuales había una máquina en el medio de la calle, ruidos, y la verdad que los vecinos se portaron increíble. Así que primero que nada quiero agradecer a eso, a los vecinos de Tandil. Segundo, después también, bueno, la policía y tránsito nos ayudaron un montón, estuvieron ahí, y hacía frío, la verdad que nos ayudaron para que no pasara nada. La verdad que instalar esa grúa fue todo un desafío, porque había que cumplir muchísimos protocolos, no solo por el COVID, que ahí también tengo que decirlo, el Sistema Integrado de Salud nos asesoró y estuvo todo el tiempo guiándonos en cómo debíamos seguir un protocolo
para cumplir con todas las medidas de seguridad, pero también era algo monstruoso. Es una grúa que tiene 36 metros de alto y 56 metros de pluma. No es fácil, y la verdad que para que todo saliera bien hubo una planificación muy grande. El edificio sigue en su marcha. Bueno, ahora estuvo por este tema del semáforo en rojo, hace unos días estuvo frenada también, creo que una semana más o menos, pero en la medida que se pueda trabajar, el edificio sigue avanzando. Así que por suerte, si ahora en un mes más o menos, un mes y pico, van a empezar a ver todas las estructuras de fierro que van a empezar a armar el mecano del edificio. Lo vamos a empezar a ver ya desde abajo. Mauricio, gracias por este contacto con la radio y el canal del Eco. Te agradecemos mucho y valoramos siempre tu aporte. Es un placer, gracias por el lugar y por el espacio, y les dejo un gran abrazo. Un abrazo grande. Muy amable. Mauricio Salvatierra, titular de la CEPIT, charlando con nosotros, bueno, aquí en el desayuno de Tandil Despierta. Rodolfo, antes de cerrar el espacio del desayuno, una información que...